Salida, saque de banda, corresponde al conjunto de Ameliano, lateral que lo cumple sobre el perfil izquierdo Martinich, atención, el envío hacia el área del Ciclón, la saca media Zamudio, pelota salida, remate, gol. ¡Gol! ¡Arce! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Ameliano, 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 Alex Arce y el remate furibundo cruzado al poste izquierdo de Jan. Le quedó servida la mesa justo a él, al goleador de la vio a su lado por un Ameliano que sigue en romance con los triunfos, con los títulos, ni hablemos. Campeón de la Copa Paraguay 2022, campeón de la Supercopa y quiere arrancar con todo en el torneo Apertura 2023. ¿Y de qué forma? Esto por silencio absoluto en la nueva olla, remate cruzado y pelota al fondo para el primero del partido, el primero lo marca un excerro, lo marca Alex Arce, que dice que Ameliano no para de sorprender. Ameliano está arriba, Ameliano 1, Cerro Porteño 0. El gol de cuánto a los 10, primera etapa. Gustavo del Puerto, y atención, la sorpresa por la jugada previa, porque es de un lateral, de una pelota parada, un lateral. Es cierto, últimamente en el fútbol mundial, no solamente en el paraguayo, se hacen goles con jugadas previas de laterales. Y aquí Martinich, mal despeje por arriba de Zamudio, ese despeje corto, pero hacia el medio, hacia la cabecera del área, y aparecieron dos para rematar, hasta que finalmente la calidad goleadora de Alex Arce aparece en todo su esplendor. Saca un disparo seco por abajo al palo izquierdo, inatajable para el portero Jan. Si ya le tumbamos a Olimpia, queremos ya a otro grande, a Cerro. Es el lema de Ameliano, que sorprende aquí en la nueva olla con el golazo de Alex Arce para el 1-0. El delantero de 27 años anota su décimo gol en primera división. Todos con la camiseta de Ameliano, primero en el Apertura 2023. Es tiro libre, atención, para darle a la pelota a Aquino, apuntando el ángulo derecho de Papaleo, o le pega más por afuera de la muralla. Lo empata, no, Cerro. Suspenso en la nueva olla, quiere gritar el gol el público. Remate de Aquino. Mostrando por qué quería quedarse en el barrio en este 2023. Tremendo remate a media altura al poste derecho para el estallido en Barrio Obrero del público azulgrana, que estaba con ganas de gritar. Gol oficial en esta temporada. Y qué remate, una sutileza con la derecha a media altura al poste derecho de Papaleo, para traer tranquilidad, alivio y para ir a buscar la victoria. Golazo de Aquino. Apareció el mago, apareció esta vez sí Claudio Aquino, y un golazo para la igualdad surana, para el estallido del público del Ciclón. Lo iguala Cerro, Cerro 1, Ameliano 1. Golazo de Aquino. ¿El gol de cuánto? A los 13, segunda etapa. Gustavo del Puerto. Emergió lo que le faltaba a Cerro Porteño en el primer tiempo, la fantasía. ¡Qué categoría en esta definición! La pelota al palo más lejano de Papaleo, con técnica, con calidad. Esa pelota llega justo a media altura al palo derecho. Cuando Papaleo intentó desviar el balón, fue demasiado tarde. Todo el mérito de Aquino, con una visión impresionante con la derecha. Parecía que puso con las manos esa pelota. Golazo de Aquino para reivindicarse y para intentar recuperar la titularidad y el buen rendimiento de Cerro Porteño. El argentino de 31 años convierte su gol número 31 en primera división en el fútbol paraguayo. Número 23 con la camiseta de Cerro Porteño, primero en el Apertura 2023.